Muy buena tarde, amable teleradio escucha de Batero TV. En el día de hoy queremos poner en el debate nuestro manifiesto de Navidad de Batero TV, un documento que recoge las principales luces y sombras en la República Dominicana, en el mundo político social, económico, religioso y sindical. Queremos comenzar dándole la gracia a nuestro teleradio Escucha por enviarnos mucha noticia para hacer posible este manifiesto. Sin su ayuda no sería posible. Este manifiesto quedará enmarcado en la memoria de la gente para que algún día se analice y vean la realidad social y económica de la República Dominicana. Dentro de la luz que se puede manifestar está el combate al gran azote, poniéndole la vitamina, a toda la persona posible aunque otros quedaron rezagados eso lo hace posible y lo pone como referente en latinoamérica todavía el gran azote no ha terminado se debe seguir preveniendo tomando la medida sanitaria para el combate de este gran azote, que ha causado muerte, tristeza a la República Dominicana y al mundo, que ha dejado familia triste, que ha dejado familia con mucho problema económico. Otro de los puntos que se puede manifestar como positivo es la independencia de la justicia. Antes había una justicia ciega donde cada persona hacía lo que le daba la gana. Al nombrar el presidente a Miriam Germán, a Jenny Berenice y a Camacho, la cosa ha cambiado. Ha habido una revolución en la justicia dominicana. Hay más de 16 casos que están siendo judicializados, donde grandes han caído. Gente que usted pensaba que era imposible, hoy están guardando prisión. Esto ha comenzado una campaña y un ataque contra el Ministerio Público, tratando de desacreditar su trabajo. Cuestión que el pueblo dominicano no puede permitir. Debe haber justicia para todo. El que la hizo, que la pague. En base a la prueba, en base a todo, los jueces tendrán que determinar si son culpables o no. Pero hasta ahora... Ha sido muy importante lo que está pasando en la República Dominicana y lo que tendrá que pasar. Porque hay gente que no puede justificar lo que tiene con el tipo de trabajo que han realizado. Y tiene que llegar el momento de que todo eso se aclare. Se le ha dado golpe fuerte a la corrupción y a la impunidad al narcotráfico y a otro tema que nunca se habían podido hacer en la República Dominicana porque el sistema de justicia estaba secuestrado. Hoy cualquiera puede estar al frente de la justicia, lo que indica que debe haber un comportamiento de la gente de cuidar su familia, descuidar su honor y su apellido para no verse degradado ante la justicia por cualquier caso que comprometa su personalidad. Van a haber mucha sorpresa, gente que ustedes no se imaginaban van a caer, porque fueron muchos años de desorden que tiene que haber una explicación. Otra de las luces que ha recibido la República Dominicana fue el fin del contrato al peaje sombra de la carretera de Samaná, que se llevaba millones y millones de dólares del presupuesto nacional y que, gracias a la voluntad del presidente de la República, Luis Abinader. Se ha eliminado este peaje y pasa a mano del Estado. Esperamos que los responsables de la firma de esos contratos tengan que explicar qué pasó, cómo se hicieron, por qué permitieron una carga tan brutal para la República Dominicana. Otro de las luces que se puede ver es la recuperación económica y lo trabajo. Aunque ha aumentado la economía informal, mucha gente ha vuelto al trabajo después del azote, lo que es importante para el movimiento económico en la República Dominicana. La recuperación del turismo ha sido un eje esencial para la República Dominicana. Otro de los anuncios que ha hecho el presidente muy importante es la eliminación de los 10 dólares para la comunidad dominicana que vive en Nueva York o en los Estados Unidos, diáporas que ha aportado mucho al desarrollo de la República Dominicana que en los momentos más difíciles del azote siempre traban a través de su remesa con la solidaridad humana de la gente que quedaban en la República Dominicana. La diápora espera también que el presidente cambie el modelo que hay para llevar un carro a la República Dominicana, que si no es de 2000... 16 para adelante no se puede llevar cuando hay carros en buenas condiciones que se pueden llevar sin ningún problema. Tengo un amigo que tiene una van, una guagua, una guagua 2010 en buenas condiciones que quisiera llevarla para su retiro, pero no se puede por la traba que hay. Esos son algunos de, alguno de las cosas que se pueden ver como luce. También la reforma policial es importante. El anuncio de la, del metro, del teleférico, tanto en Santo Domingo como, como en Santiago, son cosas positivas para el país. Ahora, ¿qué ha faltado? Ha faltado que... Que se creen más empleo, que se le dé seguridad ciudadana a la gente, porque de nada hace tú contener un trabajo cuando el día que cobra te lo quitan los delincuentes. La delincuencia ha aumentado tanto que la gente se siente acorralado en su casa sin poder salir a ninguna parte. Eso no es bueno para el país porque se aleja la inversión extranjera. Los turistas no van, porque donde no hay seguridad no hay nada. Las medidas migratorias han sido otro, otra luce, pero sigue el desorden en la frontera. Las parturientas siguen pasando, la gente sigue pasando y no hay un control real en la República Dominicana. El proceso de educación fue una luz, la clase, la clase por televisión, pero han habido algunas sombras como los concursos que van tomando el mismo orden que tomaba en el gobierno pasado. Esto debe ser revisado, esto debe ser aclarado para el beneficio del actual gobierno. Ha faltado la atención al campo después de la enfermedad de los puercos. El campesino se ha quedado solo en la República Dominicana porque no le han llegado los financiamientos para dedicarse a otra actividad. Una de los dolores de cabeza que tiene el país es la falta de luz. La gente ha visto que se le ha aumentado la tarifa eléctrica mientras tanto la luz no llega. El sistema de transporte debe ser prioridad para el Estado para sacar toda esa chatarra que hay en la calle y poner vehículo que tenga acorde a lo nuevo tiempo. Hay muchas cosas que ha faltado. La institucionalización de toda la, la dependencia del Estado, la fortaleza del Estado como, como tal, para que nadie pueda desafiar la autoridad del Estado. El problema de... La violencia intrafamiliar ha sido una de las sombras que ha tenido que no se le ha podido buscar solución a esa situación. Siguen la gente maltratando a las mujeres porque no hay una política de Estado que le permita a esa mujer tener una casa, tener alimento, mientras accede a otra tipo de actividad que le permita ganarse la subsistencia. Una de las escombros que ha tenido el país es la falta de aprobación del código penal, que es la norma que establece la convivencia humana, donde hay delitos que no estaban puestos, que tienen que ser insertado en este código para que haga una norma que castigue claro todo el que cometa acto de violencia. En nuestra segunda parte del manifiesto de Navidad vamos a seguir recorriendo una narrativa de lo que está pasando en la República Dominicana. Aunque hubo un pequeño aumento de salario. De nada ha servido eso porque la gente no encuentra qué comprar. Todo está caro, producto de la crisis global que afecta el mundo y que no ha tenido una solución. Se debe incentivar la creación de los mercados populares en los barrios para que la gente pueda comprar su comida. Porque cuando una gente no tiene alimentación, la cosa se pone difícil. Hay que seguir trabajando para que el campo produzca, para que los campesinos no tengan que irse a la ciudad. Una de las cosas importantes que pasaron en este año fue la regularización de toda la motocicleta que debe termi terminar el proceso, porque aunque existe 1.400.000 motocicletas dedicadas al motoconcho en las 30 provincias, y 25.000 a los delivery, más 1.30.000 a, a la mensajería, las otras son usadas de forma particular. Esa gente comete en su desastre y todo se le pega al motoconcho. El motoconcho, que es el hombre de confianza, que ayuda a la seguridad ciudadana, porque lleva a la persona desde donde lo deja el carro hasta la puerta de su casa, no ha tenido esa ayuda del gobierno. El gobierno de Luis Abinader anunció alguno, alguna ayuda como la ponerlo en, en el seguro Senasa y darle subsidio a, a los motoconchos organizados, ya que cada motorista consume dos, galo, dos galones diarios, lo que indica millones de pesos a la economía nacional, pagan sus impuestos y deben ser tratados con la misma vara que tratan a los choferes. En nuestra segunda entrega esperen pronto, antes de finalizar el año, otro tema importante como son la atención a los envejecientes, a la gente con discapacidad que no se le está dando las oportunidades que se merece el país, a la creación de una pensión solidaria para todo dominicano que pase de 70 años. Para que pueda vivir con dignidad, el gobierno debe ser solidario. Vamos a hablar de la mafia en el sistema de seguridad social, donde el trabajador solamente aporta y poco recibe. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Cuál es el desafío? Todo esto en nuestra segunda entrega de nuestro manifiesto de Navidad de Batero TV.